La única manera de incrementar el rendimiento de las praderas en una explotación ganadera es haciendo un manejo adecuado del sistema de pastoreo, pues lo ideal es encontrar un balance entre alimentación eficiente de los ejemplares y el cuidado de las pasturas. Esto se logra por medio de la distribución de espacios implementando la división de potreros, haciendo un pastoreo rotacional y permitiendo el corte del pasto de una manera ordenada. Hoy hablaremos de la rotación de potreros, utilizando las cercas eléctricas que consiste en cambiar el hato de acuerdo a la cantidad de pasto consumido por los bovinos. Y la intención es mostrar ahora el cerco eléctrico utilizándolo, tratando de sacarle el mayor rendimiento posible. En esta cerca, por ejemplo, ustedes lo que van a poder ver son un carretel con su piolín. Y nosotros lo que hicimos fue acá, cada vez que vamos a armar un potrero, nosotros limpiamos con una guadaña o una desgrosadora la línea, ponemos las varillas móviles y tendemos el piolín. Entonces con el piolín nosotros podemos parcelear de acuerdo al tamaño o al aforo o la cantidad de pasto, equilibrar la cantidad de pasto versus la cantidad requerida. Y también donde nosotros estamos parados es un callejón donde tenemos alambre eléctrico fijo. Entonces son los callejones donde transita el animal, donde los animales del potrero salen del callejón se van al bebedero y ellos tienen libre acceso al bebedero durante todo el día. La división con cercas eléctricas optimiza la rotación de los predios con extensiones de tierras pequeñas y los bovinos comen las pasturas sin desperdiciar y sin gastar mucha energía en el desplazamiento. Yo la propiedad de acá la tengo toda con cerco eléctrico, de principio a fin. En alambres eléctricos debemos tener 14, 15 kilómetros de alambrada eléctrica. Divisiones deben haber 240, 250 divisiones de media hectárea. Hace unos años atrás empezamos con divisiones de 5, 6, 7, 8 hectáreas, 10, 15, 20 hectáreas y la hemos ido reduciendo. El año pasado, entre el 2016 y 2017, dividimos a una hectárea y entre el 2017 al 2018 dividimos a media hectárea. Todas las manejamos con piolines móviles, que eso nos facilita, por ejemplo, el manejo. Si en el caso hipotético nos faltara una parte, es simplemente darles la próxima parcela una tercera. Una división extensa con tiempos muy prolongados de descanso puede generar pérdidas de hasta 40% gracias al pisoteo de los bovinos. Entonces, y este porque son móviles y no le puse poste intermedio, porque como yo les había comentado, todos los potreros a la redonda nuestra, que son unas 30, 35 hectáreas aproximadamente, son aptos o están muy bien aplanados o están bien trabajados para poder hacer rollos para el invierno, ¿no? Si uno tuviera la condición y el costo, uno puede dividirla toda la propiedad con cerco convencional, solamente que el costo es muy elevado.